Durante los últimos 365 días del año, el equipo de paisajismo urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a paisajismo urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. Bueno, pues partimos rumbo a México, esta vez a impartir uno de nuestros cursos intensivos para el desarrollo de ecosistemas verticales. Además de su ubicación estratégica en América, a México nos une una relación de casi 20 años. Pues sí, los cursos inicialmente fueron toda una decisión muy complicada, ¿no? Porque en inicio, si tú crees que tienes una técnica que nadie domina o que tú la dominas de una manera que es muy exitosa y tú crees que ese poder te va a dar la posibilidad de ser como único en el mercado, pues esa arma en un momento dado se volteó, ¿no? Porque el hecho de que mucha gente empezara a hacer jardines verticales de cualquier manera y de cualquier forma, pues fue un problema, ¿no? Fue una decisión muy difícil porque tú has llegado a una tecnología, has llegado a unas conclusiones que te han costado mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, muchas horas de amor, ¿vale? Para llegar y hacer algo con excelencia, que era lo que hacíamos. Entonces decidimos que ya que iba a haber una competencia, que esa competencia fuera nuestra amiga, es decir, darle un giro a todo esto, es decir, vamos a volcar todo esto porque entendemos que por encima del posible negocio y del posible potencial económico que pueda tener, hay un bien social que nos interesaba sostenerlo. Ya que iban a hacer jardines verticales, pues que los hagan bien. Porque a nosotros lo que nos interesa es que el concepto de ecosistema vertical pues sea fiable.